Lo que se suponía que era una tarde llena de magia y espíritu navideño terminó en una tragedia, pues un actor llamado Valery Titenko, que interpretaba al querido Papá Noel, cayó al suelo, sin vida, en pleno show. El hecho ocurrió en un jardín de niños en Rusia, donde Valery, de 67 años, fue contratado para celebrar la fiesta anual navideña. El triste video que circula en redes sociales muestra cómo, luego de jugar un poco con varios niños corriendo y dando algunas vueltas por el escenario, Santa Claus decide detenerse junto al árbol de Navidad y de repente cae sobre sus espaldas. Valery Titenko fue un actor muy reconocido en Siberia, sin embargo, su salud no iba muy bien desde hace algún tiempo. Luchó por su vida luego de tener problemas en el corazón que lo llevaron a practicarse varias cirugías. Su amor y dedicación al arte lo mantenían con una gran vitalidad, por lo que no dudó nunca en continuar llevando sus interpretaciones a donde pudiera. Aquella tarde en que ocurrió su muerte, antes de comenzar su show, como Santa se quejó de un extraño dolor en el pecho, sin embargo, no quiso quedar mal con los pequeños y dio su show de la mejor manera posible. La compañía teatral a la que Valery pertenecía lamentó profundamente la pérdida, y comunicó las complicaciones que sufrió el actor en tiempos recientes. La salud de Valery no era la ideal. Ha pasado por complicadas cirugías del corazón, pero seguía actuando en tarima y ha estado trabajando en toda su capacidad, sin restricciones. Con información y fotografías de Info 7 y Bol Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.